Hijo, toma un pequeño descanso, ¿quieres? ¿Qué pasa, mamá? Ven conmigo. Sentémonos. ¿Sabes que hoy saldremos a cenar, no es así? ¿A dónde? Con Lemán a su casa. ¿Sí irás? ¿Con Lemán? Pero no le agradas. Emirhan, hijo, tú eres la persona más importante en mi vida. Me importa que lo sepas. Si algo te llegara a suceder algún día, no lo soportaría, sería demasiado. Eres mi mundo, mi vida. Mamá, yo también te quiero mucho. Bueno, mira, algunas veces en la vida llegan algunos cambios. Cambiamos en dónde vivimos, con quién... Te vas a casar con el profesor, mamá. Tranquila, lo entiendo. Emirhan, si estás de acuerdo y te hace feliz, entonces sí. Pero no haré nada sin saber antes qué piensas o cómo te sientes con esto, ¿entiendes? Eso me hace muy feliz. Quería que pasara desde que se conocieron. Quiero que seas muy feliz, mamá. Quiero que formemos una familia. Bien, te aseguro que seremos una familia muy feliz tal y como quieres. Y te prometo que Safak te dará el amor de un padre que tanto te ha hecho falta estos años, ¿sí? Estoy segura porque lo conozco muy bien. Safak es un hombre muy bueno y además nos ama mucho. Y nosotros también a él. De acuerdo. Ven aquí, mi vida. Por favor, chicas, hagan lo que acordamos. ¿Está bien? Eso haremos. Gracias. Birse. Escuchen, amigos, vamos a desayunar y regresamos al trabajo. Así que no quiero que mencionen el tema. Bien, ¿segura de que no quieres hablar? Así es. Pero solo queríamos decirte que nos entendiste mal. Así es. Sí, te entiendo. Fue una idea de Akin, pero no es como tú piensas. Y no era solamente para ti. Trata de entenderlo, ¿quieres? ¿Entonces? Era para mí. Birse, verás, me he sentido muy sola últimamente. Incluso más que tú. Extraño estar con Melek y Elif. Pero ahora ya no están y no quiero hacerla sentir mal por eso. Asli, ¿de verdad piensas que no sé lo que estás intentando hacer con esto? ¿Lo escuché? Todo esto fue idea de Akin. Sí, yo sé, esa fue su idea, estás en lo cierto, pero yo acepté hacerlo sin objeción. ¿Y por qué? Porque honestamente yo también te necesito mucho. Y además, necesito que haya alguien en casa cuando llego del trabajo, porque creo que a nadie le gusta comer solo, ¿cierto? Al menos sé que a mí no me gusta en lo absoluto.
Y tampoco puedo terminar la comida que cocino. Al menos acompáñame a comer. Oye, no puedo vivir con alguien que ni conozco. Tiene que ser alguien confiable. ¿Hablas de alguien torpe y descuidada como yo? No, estoy hablando de alguien a quien pueda confiarle mi vida. Alguien que sea casi una hermana. Es curioso porque yo también te veo así. No me rechaces. Tenemos que intentarlo. Sí, está bien, puede ser idea de Akin, pero la que decide soy yo. Y dime por qué razón querría compartir mi casa con alguien que no me agrada. ¿Tú qué piensas? Ya no me hagas arrodillarme. Aunque si te pone feliz, lo hago. Convéncete. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo aceptó? Ay, qué bien. Bueno, y ahora que aceptaste, te ayudaremos a mudarte después de comer. ¿Qué? ¿Dices justo después de comer? El jefe nos dijo que sí. Ah, toma, come. Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no subiste? Creí que te vería en la cocina. Sí, lo olvidé por estar dibujando. Está bien, no debes preocuparte por eso. Y vamos arriba, ¿quieres? No tengo muchas ganas de subir. Además, no me gustaría estorbar. ¿A qué te refieres con eso, hija? A que si dibujo en la cocina, interrumpo a Gulsum. Está ocupada, y tú también. No quería dejar crayones tirados. Hija, dime por qué sigues usando tus crayones viejos. ¿Por qué no usas los nuevos? ¿En dónde están los que te regalaron? Cuéntame, ¿por qué no quieres usar estos si son nuevos? ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos rotos? ¿Alguien te hizo esto? ¿Quién? Esa maldita bruja se las va a ver conmigo. Corazón, no te preocupes, ven. Ay, hija, no fui capaz de dormir en toda la noche. Aún así, por más que lo pensé, no puedo encontrar ninguna solución. Cersei no sería capaz de eso, Meira. Ay, pero mi hermana es incapaz de mentirme. No tengo idea de qué es lo que pasa. Yo creo que Cersei dice la verdad. Lo que dice su Meira es que tu tía está mintiendo. No quiero que pienses que lo estoy insinuando, pero quizá fue algo que no hizo intencionalmente. Puede ser que mi tía simplemente malentendió todo en un momento de conflicto. Cersei no le agrada y es algo que ya sabemos. ¿Puedo ser un malentendido y ya? Puede ser, lo voy a analizar. No puedo pensar con tantas cosas en mi cabeza, mejor vamos abajo. Quisiera quedarme, estoy un poco cansada. ¿En serio? ¿Acaso estás enferma, hija? Estoy bien, mamá. Estoy cansada de tanto trabajo en estos días, es todo. Bien. Está bien, te dejo descansar. Y espero que te sientas mejor. No puedo creer que siga diciendo que está inundada. Te juro que solo hay un poco de agua en el baño.
Estuve a nada de decirle que se fuera al diablo con su casa. Jamás va a encontrar a un huésped igual. ¡Espera, cuidado! ¡No lo empujes así, Akin! ¡Es demasiado frágil! Birce, dime, ¿parece que hay otro lugar libre? ¿En dónde más lo voy a poner? Ay, no es opción dejarlo aquí en la acera. Y no podemos hacer dos viajes. El problema es que no sabes acomodar las cosas. ¿Entonces ahora tengo la culpa? Tú eres la única culpable. No era mucho, dijiste. No, lo que pasa es que no me di cuenta que eran más de dos valijas por eso. ¿Ahora me crees cuando te digo que haces muchas compras? Todo es indispensable. ¿Qué es lo que se supone que haga, eh? ¿Con qué indispensable, eh? Sí, ¿cómo vivir sin un hervidor de huevo? No me lo imagino. Bueno, es que no lo has probado. Ah, está bien, lo compraré. Agradece que pude cerrar. Bueno, pongamos esto aquí. Uf. Terminé. Ya, sube. Aún no. Falta. ¿Qué? ¿Las macetas? No solo es una maceta, es decoración. ¿Es una broma? No. Birce, no las podemos llevar, así que ya déjalas y vámonos. No la dejaremos aquí a que se muera. No va a aguantar afuera. Es una planta de interior, entiéndelo. Ay, lo siento. Pobre planta de interior. Birce, no juegues con mi paciencia. Ya entra. Ay, yo te dije que no la dejaré aquí. La llevaré en mis pies. Y no te afecte nada. Irá adelante conmigo. Ay, ya la tirarás. Déjala. No quiero que te lastimes de nuevo. Es pesada. No exageres. Oye, te protejo. ¿Acaso viste que lo fuera a tirar o que me fuera a lesionar? Birce, entra ya. Voy. Bueno, primero las damas. Gracias. Ay, mi planta. Aquí la tienes. Solo ten cuidado con el auto. Hola, tía. ¿Sigues sintiéndote mal? Oh, te lo agradezco, hijo, pero todavía estoy sintiendo mucho dolor. Aunque es menos que el que estaba sintiendo ayer. Ay, el dolor se irá algún día. Pero tengo mucho miedo de lo que me harán después. Mira, no te preocupes. Yo voy a hablar con Cersei. Solo necesito un poco de tiempo. Eso me parece bien, hijo. Porque así podría explicarnos qué fue lo que pasó. Bien. Mamá, voy a salir en la tarde. Dime si quieres algo, por favor. No, hijo, muchas gracias. ¿Y lo que harás hoy es algo importante? No lo es. ¿Recuerdas a Birce, la diseñadora? Uh-huh. Bueno, se va a mudar con Ashley y van a ser compañeras. Ah. Así que pasaré a su casa y veré si necesitan algo. Ay, no creo que eso sea correcto. ¿O cuándo se ha visto que un jefe quiera ayudarle a sus subordinados a mudarse? Ay, no puedes hacerlo. Kerem, escúchame. Cuando estés con ellos, actúa con seriedad. Si los tratas como iguales, se aprovecharán. Lo sé. Bueno, es que ya no los veo como empleados, tía. Son como miembros de mi familia. Y están conmigo en los tiempos difíciles. Es por eso que no son simples empleados. Creo que es un buen gesto. Es muy bueno que cuides de tus empleados en tiempos como este. Bienvenida. Estoy tan feliz. Qué bien que hayas podido traer todo de una vez. No cabíamos. Por traer a la planta por poco me quedo, amiga.
¿Cómo estás, Ashley? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿También? Oye, ¿ya te sientes mejor? Sí, siento que estoy por comenzar una nueva vida. Yo igual. Pero hubiéramos llegado antes y aquí no se hubiera perdido. Y lo peor es que no quería pedir indicaciones. Casi enloquezco. Pero qué agradecida, ¿no? Ashley, reconsidéralo. Mira, aún estás a tiempo de impedir que una persona así entre en tu casa. Solo tienes que pedirlo y puedo regresar con todo esto por donde vine. Te sugiero que lo analices. No te dejes convencer. Oh, ¿ya me dirás lo que quieres decir o qué? Estambres Tulay. Ponle un poco más, por favor. Es suficiente así, está bien ya. Sumergiste las pasas en agua, ¿verdad? Sí, no se preocupe. La veo cansada. No entiendo, quizá pudimos preparar algo más fácil. No voy a preparar lo mismo que hago todos los días. No quiero avergonzar a los amigos de mi hijo. Todo será perfecto para la cena de esta noche, ya verás. Muy bien, solo preguntaba. Ya, hija, derrite la mantequilla. ¡Ay, Lemán! ¿Qué pasó? ¿Acaso se acabó algo? No, no es eso. Quería preguntar si deberíamos preparar un buen postre. Ah, esa es una buena idea. Seguro que les va a encantar. Tengo que reconocer que tus postres son muy buenos. Zafak es una persona muy afortunada de casarse con alguien como tú. Y sus amigos lo notarán. Mamá, ya llegué. Pasa, hijo, ven. Ay, 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 ay. Mírate, te ves hermoso, como un muñeco. No te preocupes, no te voy a... Ay, por poco te mancho. Te prometo que no te vamos a decepcionar. Sí, lo sé. Y lo agradezco. Llevaré esto a la cocina. Sí. Ya regreso. Ah, Ashley. Coloqué la planta en este sitio, ¿está bien? Claro que sí. Le dará sol, ¿verdad? Bastante, de hecho. Ay, bueno, con la luz que irradias, la verdad no creo que necesite mucho sol. Gracias por recibirme. No es nada. Ay, espera. Oigan, ¿y esto dónde lo pongo? Dámelo. No te preocupes, yo me lo llevo. Dirce. Está bien, dámelo ya. Eso si quieres, déjalo ahí, no hay problema. Ya bajaste muchas cosas tú, déjanos ayudarte. No, no se preocupen, yo puedo bajarla solo. No pasa nada. Aquí solo falta que bajes las cosas frágiles. Por favor, ten mucho cuidado con eso, ¿quieres? Pueden romperse. Por favor. Él puede. Estambres Tulay. Buenos días. Buen día. Zafak. Ayer no pude dormir de tanta emoción. Lo sé. ¿Ya le dijiste a tu mamá que iremos a cenar esta noche? No te preocupes por eso, ¿sí? Hacen la cena. ¿Sí lo saben? Lo saben. Yuride, te prometo que a partir de ahora no tendremos que angustiarnos por nada. Ahora todo será diferente. ¡Qué alegría! No puedo esperar esta noche. Siento que falta mucho tiempo. ¿Entonces tu amigo vive ahí? No es muy lejos. Yo creo que es una gran coincidencia. Iba pasando por aquí sin pensarlo. Y pude distinguir a lo lejos a mi hijo. Un padre quiere pasar mucho tiempo con su león. Y en especial si no tiene oportunidad de verlo. Y no pasa un momento en el que yo no te extrañe. Porque no es suficiente que hablemos así. Un padre no debería soportar esto. Pero lo entiendo. Seré paciente. Y te prometo que Zafak te dará el amor de un padre que tanto te ha hecho falta estos años, ¿sí? Estoy segura porque lo conozco muy bien. Zafak es un hombre muy bueno y además nos ama mucho. ¿Estás bien? Dime quién te molesta. Cuéntame, ¿eh?
Si alguien te molesta, dime. Porque puedo hablar con ellos muy seriamente. No, estoy bien. Bien. ¿Esta es su casa? ¿Es aquí? Ah, entiendo. Muy bien. Claro, ve con él, hijo. Diviértete mucho, ¿sí? Sé que vas a ganar todos los juegos porque tú eres un ganador. ¿Está bien? ¿Eh? Bueno. La última, por fin. Te ves demasiado cansado, Akin. Ya siéntate un rato. Ah, no te preocupes. Lo digo en serio, descansa. Te voy a servir un poco de agua. Bien, me sentaré. Ah. ¿Esta es la última? Así es, esa era. Si nos apuramos lo suficiente, terminaremos de arreglarlo todo esta noche. Ay, ¿qué fue lo que les hiciste, eh? ¿Qué les pasó? Ahora todos mis libros están maltratados. ¿Qué parte de frágil no entiendes? ¿Acaso te resulta difícil poner atención a una simple indicación? Pero eso no fue mi culpa. Lo acomodaste mal. Ay, ay, ay. No te preocupes, les pondremos un poco de peso encima y seguramente se arreglarán. Sí, pero ya no se van a ver como antes. ¡Ay, Akin, ay! ¿Por qué siempre tienes que quejarte de todo lo que hago, Virse? Lo que pasa es que ya lo veía venir. No quisiste ponerlas en orden. Ashley. ¿De casualidad aquí tienes bodega? Así es. Pero aún puedes decidir no dejarla entrar. Métela a la bodega. Te lo advierto, no podrás aguantarla todo el tiempo. Ah, ¿eso crees? De verdad creí que me preguntaría algo serio. Estoy hablando en serio. Te voy a dar un consejo, amiga. No la dejes hablar. ¿Salud? Ay, ¿por qué no te callas? Es increíble lo rápido que aburres a todos. Ella debe saber que eres una abusiva. Te ayudé a traer todo esto. ¿Y qué pasó? Tenías que al menos dar las gracias, niña. Aunque sea por amabilidad, ofrecerme agua como Ashley. En vez de eso, ¿qué fue lo que me diste? Nada. Llamada del evento. Virse, ¿tienes 9 años o por qué sigues jugando con estas muñecas? No tenía idea de que compartía la oficina con un asesino. ¿Qué? Acabas de matar a mi niña interna. Eso te convierte en un asesino, Akin. ¿De verdad? Oye, Virse, coloqué tus libros sobre una repisa que está en tu habitación y te dejé unos ganchos para ropa. Ay, qué linda eres. Gracias, amiga. No es nada. Esto está bien aquí. Oh, yo tengo mucha hambre. No sé ustedes, pero a mí me gustaría tomar un descanso para comer y seguir después. Yo también tengo hambre. ¿Pero qué les parece si les preparo algo delicioso de comer? Ashley, no te ofrezcas, amiga. Nos ha hecho trabajar duro. Yo creo que debería cocinar, Virse. Ay, ¿qué estás diciendo, Akin? ¿Por qué insinúas que yo no estuve trabajando igual que ustedes? ¿Qué te pasa? No intentes cambiarnos el tema de esa forma. Ahora ve. Estamos ansiosos de probar tu comida. Ay, ¿entonces ahora crees que debo demostrarte algo? Ay, podemos ahorrarnos esto y pedir algo. Es broma. Ordenaré comida. Mira, la verdad no queremos que te lastimes tan pronto. ¿Bien? Yo voy a revisar la puerta. ¿Sabías que tengo un deseo muy grande? No tienes idea de lo mucho que me gustaría tener el poder de desaparecerte completamente. Entonces tienes una varita mágica.
Porque ahora que recuerdo, no la vi en las cajas, niña. Así que sigue fantaseando. Mientras seguiré aquí, Virce. Te aseguro que por ahí está. No te desesperes. Te convertiré en un sapo en cuanto termines. ¿Eso harás? Solo quieres un pretexto para besarme. ¿Cómo van con la mudanza? Señor Kerem, me alegra que esté aquí. ¿Puedo venir? Sí, claro. Quería ver cómo les está yendo con esto y si les puedo ayudar. También Cersei quiso prepararles de comer. Oh. Justo estábamos por morir de hambre. Por favor, agradézcale mucho a Cersei. Muchas gracias. Estábamos decidiendo quién tenía que preparar la comida, así que llegó a tiempo. Entonces, qué bueno que vine. Entonces, llevaré esto a la cocina. ¿Y terminaste de instalarte, Virce? Así es, señor Kerem. Ya casi terminamos con todo. Siéntese, por favor. No esté ahí parado. Sí, gracias. Me da gusto que hagas esto, Virce. Te deseo que seas muy feliz en este lugar. Se lo agradezco mucho. Sé que así será. Estambres Tulay. ¿Dónde está? ¡Madre! ¿Mi corbata la has visto? Ya voy, hijo. Ya casi terminamos de preparar todo, hijo. No puedo esperar a que pruebes la comida. Verás que es incluso mejor que en los restaurantes elegantes. Todo salió como lo planeé. Nunca creí que podríamos cocinar cosas así. Pollo con almendras, berenjena al horno, lo mejor. Espera que lo prueben. Van a quedar ¿me repites por qué me llamaste? Ay, ya hasta lo olvidé de la emoción. Te hablé porque no encuentro mi corbata. En ningún sitio. ¿No está en la secadora, madre? Ay, todavía eres distraído. Seguro que está en tus cajones. Te digo que ya busqué ahí y no está. Aquí tienes. La encontré. Todavía eres un muchacho que no es capaz de ver lo que tiene enfrente. ¿Te ayudo, Safak? No, gracias. Estoy bien. ¿Y? ¿Se ve bien? Claro, te ves apuesto como siempre, hijo. Oye, no es para tanto, mi amor. ¿Por qué te importa cómo te ves? Vendrá alguien importante, ya te dije. Ah, cierto. Lo hiciste. Listo. De acuerdo. Iré por ellos. No saben llegar, hijo. ¿Cómo se llama la cosa de tu teléfono? ¿Ubicación, no es así? Envíasela, hijo. No quiero que se cansen, mamá. De igual manera se van a cansar. Déjalo. No importa. Ahora regreso. Al menos dime por qué tanta prisa. Respóndeme cuando te hablo, hijo. Estos niños. Espero que salga bien y no lo contrario. ¡Ay! ¡Mamá! Dime por qué todavía no te has arreglado. Falta poco tiempo para que nos vayamos. Hijo, está bien, déjame ayudarte. Yo lo hago. A un lado. Porque mientras yo esté aquí, tienes que cuidarte, Umeira. Recuerda que puedo quitarte todo cuando me plazca. Thank you.
Humeira. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que era tu día libre. Claro, eso lo sé muy bien. Pero no entiendo qué está sucediendo. Por eso es que estoy aquí. Qué coincidencia. Bueno, te llamé muchas veces. No respondías. Y eso me preocupó. ¿Y por qué lo haría, Levent? Después de que tú... Vaya, te ves muy hermosa. Tú también te ves muy atractivo. ¿Sí, te parece? Ni siquiera sabía qué ponerme de los nervios. Incluso quería preguntarte qué corbata usar. La que elegiste me gusta, sí. No estaremos separados por mucho. Muy pronto me podrás ayudar. Pronto, tú y yo viviremos en la misma casa, amor. ¿Sabes? Ya no puedo esperar a que eso suceda. ¿Y? ¿Nos vamos? Emirhan va a venir. En cuanto salga, nos vamos. ¿De verdad? Muy bien. Sí, lo esperamos. Oye, si quieres, puedes pasar a esperar. No, descuida. Déjalo, ya saldrá. Está bien. Están frías tus manos. Tienes miedo. Shh, ya no temas. Todo va a estar bien. Mira, por fin estamos juntos. Y no voy a dejar que nada te pase. Siempre estaré aquí contigo. Solo confía en mí, ¿sí? ¿Y bien? ¿No piensas terminar tu pregunta? No quiero, ya cambié de idea. ¿Tienes una buena razón para tratarme de esta manera? El día de ayer parecía todo estar normal. De pronto te comenzaste a portar extraña. Dime si te ofendí. No, no, tú no me hiciste nada. Aunque he estado pensándolo mucho y... creo que estamos tomando un mal rumbo de nuevo. Y a decir verdad, no creo que sea muy saludable que hagamos esto. Y sé que también tengo la culpa de que lleguemos a esto. Tú prometiste ser mi guardaespaldas. Te agradezco por mostrarme mi lugar. ¿Entonces no te hice nada? No. Bueno, creo que mejor me voy. Creo que todos estamos llenos. Sí, creo que Melek lo ha hecho de nuevo. De verdad se lo agradecemos, señor Krem. No es nada, disfrútenlo. ¿Quién va a ser el que tome la última pieza que queda? ¿Quién será el afortunado? Quieres la última, pero no quieres cocinar. Y todavía dices que soy abusivo. Pero mírate. Oiga, señor Kerem, ¿ya vio cómo me molesta? Y también quiere avergonzarme. Le encanta hacer eso en cada oportunidad. ¿Sabes qué? Cómetela. Solo bromeo. Te la doy, niña. Al final sí te la dio a ti.
Eso significa que no solo le gusta, sino que está loco por ti. Por favor, tranquilízate. Puede haber algunos problemas y estoy consciente de eso. Pero te prometo que los vamos a resolver. Sin importar lo grandes que sean, no nos van a separar. Te doy mi palabra. Juntos lo vamos a arreglar. Lo entiendo, pero... Mira, no dejo de pensar que tu madre no acepta nuestro matrimonio. Y sé que no te quiere perder. La entiendo, pero lo que hace no me parece justo. Mira, Yulide, hemos esperado mucho por esto. ¿No es verdad? Está bien, sé que no te sientes cómoda. Pero escúchame, nada, nada es más importante que nuestra felicidad. Es primordial. Sé positiva con esto. Confía en que todo va a salir bien. Lo que a mí me da ánimos es pensar que pronto despertaré al lado de la mujer más hermosa. Eso me mantiene vivo. ¡Listo! Te ves muy guapo. Gracias. Ya, ten. Déjame ayudarte. ¿Están listos? Ajá. Vámonos ya. Se te va a caer a subirse. Gracias. De nada. Casi la tiras. Cuidado. Oye, Brice, ¿ya desempacaste todo? Uh-huh. Oigan, quiero decirles que sin su ayuda no hubiera sido posible, así que muchas gracias por ayudarnos. No sé qué haría sin ustedes. Fue un placer. Lo hice con gusto. Que sean felices las dos. Yo sé que sí. Si ya es todo, creo que debo retirarme. ¿Pero por qué? Apenas iba a prepararles un poco de café. Debo irme, te lo agradezco. Yo también. Bueno, nos vemos mañana. De acuerdo. ¿Nos vamos juntos? Me parece muy bien. Que descansen. Nos vemos hasta después. Mañana. Ay, falta esto, Lemán. Ah, este aquí. Ponlo aquí. Sí. Ay, no puedo creer lo delicioso que huele.
Quiero creer que esto será digno de ellos, un gran banquete. El banquete quedó perfecto. Te aseguro que los invitados se van a sentir como verdaderos sultanes. Lo hiciste excelente. Nadie puede cocinar como tú, Linda. Lo haces genial. Jamás hubiera podido hacer algo así por mi cuenta. Ay, ya no diga esas cosas que me vas a sonrojar. Y con gusto, niña. Hiciste platillos de los que yo ni siquiera había oído hablar, hija. Y arreglaste la mesa de manera elegante. Soy afortunada de tenerte. Ay, me da gusto que estés con nosotros. No sé qué haríamos sin ti. Te prometo que esta noche será muy buena. ¡Ah! Nos olvidamos de poner el agua. Ah, iré por allá rápido. Ya vuelvo. ¡Ah! Mejor atiende tú la puerta. Yo traigo el agua, amor. Suben. ¡Ah! ¿Ya llegaron? ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa? Parece que viste un fantasma. ¿A quién trajo Zafak? Dime quién era. Llegamos, madre. ¡Qué bueno! Entren. Yulide va a ser mi esposa. Y quiero que lo pruebes. Besaré su mano.